Siguiente signo en la lista, Géminis, planeta regente Mercurio. Va a tener muchas cualidades de este planeta llamado infantil porque también se le llama Kumara. Kumara quiere decir niño. Veamos, Aries regido por Marte, cualidades guerreras, marciales, aventureras, arriesgadas. Tauro regido por Venus, ¿no? Venusianas, lujo, la comodidad, a veces la vanidad. Y en Géminis, las cualidades son como las de un niño: muy curioso, travieso, juguetón, inquisitivo, quiere aprender, pregunta de todo y siempre pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo así? ¿De qué manera? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre está preguntando y siempre está hablando. Tan pronto capta algo, tan pronto escucha algo, obtiene algo de información, lo va a compartir. Transfiere información, datos, cifras, estadísticas, etcétera. Él transmite información y disfruta transmitiendo información. Eso es lo bueno de Géminis. Como una persona que te transmite datos que tú necesitas. Quizás él, y muchas veces, no quizás, sino muchas veces, lo que dice no lo va a entender o no está realmente entendiendo lo que dice, pero tiene buena memoria, así que te va a decir ahí la información que tú necesitas, aunque él mismo no le entiende. Resulta que, perdón, Géminis es un signo de aire, mutable, ¿no? Hay veces es estable, hay veces es móvil, entonces cambia. De ahí que se lo acuse a Géminis de ser inconstante, y en parte es cierto. Y es que también si tú eres curioso, eso significa que vas a estar inestable, porque curiosidad significa que te va a distraer muchas cosas. Claro, eso tiene que ver con un niño. Un niño es difícil que te preste atención, muy difícil. Él se va a distraer con varias cosas. Lo que pasa es que sus sentidos están frescos. Su cuerpo es bastante fresco, joven. Es el cuerpo de un niño. Entonces sus sentidos están ávidos de absorber información, emociones. ¿Cuál es la otra palabra? estímulos. Estímulos sensoriales, ¿no? Formas, visión, colores, sabores, aromas, etcétera. Eso es lo positivo de Géminis. Te puede ayudar, ¿ok? A darte ideas. Géminis es un excelente dador de ideas. Te puede mencionar palabras, poesías, frases, proverbios, refranes, te puede decir números, te puede citar artículos, ensayos, libros, autores. Le encanta leer y ver información. Y así, con toda esa información que él te da, te puede generar ideas, ¿no? Es un buen ingrediente para aportar ideas, para a darte mayor creatividad. Si te cuesta ser creativo, cambiante, diferente, innovador, Géminis, como compañero, compañera, amigo, etcétera, es muy bueno. Ahí está. Entonces, en un grupo de estudios, grupo de investigación, siempre debe haber un Géminis o alguien que tenga estas características. Ahora, tú puedes decir, no, pero yo no soy de Géminis, pero me identifico. Es que es así. Quizás tu ascendente no está ahí en Géminis, pero sí está tu luna o Marte o el regente del ascendente, o hay planetas aspectando Géminis, por ejemplo, ¿no? Tu ascendente puede ser Aries y Marte está en Sagitario aspectando Géminis, así que vas a tener estas cualidades. Ahora, si no hay planetas en Géminis, pues Géminis puede ser tu casa 9 y eso tiene que ver con el padre, entonces el padre va a tener cualidades de lo que estoy hablando. Defectos de Géminis. La inconstancia. Está leyendo un libro y quizás no lo termine y ya va por otro y tercero y un cuarto. Géminis es alguien que cuando estás con él te escucha, mira un segundo lugar y piensa en un tercer lugar. Eso es más o menos Géminis. Por eso se llaman los gemelos. Es como dos personas en una. Dos personas en una. Tiene esa capacidad. Y uno de sus defectos, dicho esto de dos personas en una, es que se lo tilda justamente de ser, como en inglés se dice, two-faced, ¿no? De dos caras o doble cara. Aparentemente puede mostrar interés por ti o, claro, interés por alguien o por algo, pero al mismo tiempo tiene interés por otra cosa.
y puede ser dos cosas conflictivas o distintas. Entonces uno dice, y esta persona qué raro, ¿no? Y es que es así, Géminis es muy curioso y esa curiosidad va a hacer que no se quiera comprometer. Lo que no le gusta a Géminis es amarrarse, atarse, comprometerse con algo. Él disfruta de tener libertad para conocer lugares, conocer personas, estar en diversas situaciones. Le gusta probar, disfruta de aprender. Y eso quiere decir que no va a querer estar en un solo lugar. En resumen, piensa que Géminis es como un niño. Tiene cosas muy positivas, ¿sí? Te puede inspirar muchas cosas, a ser muy creativo, muy curioso. Quizás la curiosidad que ya perdiste la puedes encontrar con Géminis. Y lo negativo es que, bueno, tienes un niño, ¿no? Lo negativo es que no vas a poder contar con él porque en cualquier momento se va, ¿no? Ve un nuevo curso, un nuevo libro, un nuevo evento, un espectáculo, una canción, algo y se va. Trata de entenderlo. Así de simple. Bueno, entonces, esta es mi presentación de Géminis. Lo positivo y lo negativo de este signo.